Good evening. Good evening, teacher. Can you hear me? Yes. Yes? Okay. Yes. Good, good. How was your day? Good day today? Yes, good day. Yes, and you? Good, good, good. Ready to continue. Let's see. Okay. There. More comfortable. All right. Let's see. Yesterday we were looking at adverbs of frequency. Okay. We had many different adverbs of frequency, like always, usually, sometimes, never. Do you have any questions about any of these adverbs of frequency? No, it's a. It was okay, the idea for the adverbs of frequency? Do you remember the position? Is after the person, right? It's okay or no? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Yes. All right. Hang on. We're going to give you some links and we are going to practice a little bit the review first for the adverbs of frequency to make sure that it's okay. Let's try practicing making the questions first. How do we make a question for when we want to know the frequency? Remember yesterday, how was the question? Do you ever? Correct. The idea was, do you ever? Okay. We normally use, do you ever? The ever is possible to change, but it's different. The meaning, right? It's different. Like if we say, do you sometimes? Or it's possible, but it's not the same meaning. Okay. So normally the questions we make are with ever. Do you ever? Do you ever study? Do you ever work? Do you ever practice or play baseball? Okay. Are you ready to practice in our groups? I'm going to give you some links and then we are going to try to complete them with the partners. Do you have any? Yes? Any question? Any questions before we begin the links? No. No? Okay. Para que lo leyera. Que lo lea tu papá. ¿Cuál sección sería, teacher? Disculpe. En este momento, ninguna. Son estos links que le estoy mandando. ¿Usted lo está enviando al WhatsApp? No, aquí, a la plataforma. Perfecto. Okay. Porque como es, ahí están. Ah, ok. ¿Recibieron las cuatro? Yes, teacher. Yes, ok. Les recomiendo que abren la página primero o... porque cuando se hacen los grupos, acuérdense que lo que está en el chat desaparece. O lo pueden copiar y pegar en un, no sé si están en la compu, en Word o en Notes o algo, para que así cuando hagamos los grupos no vayan a perder todos los links. Ok. Uh-huh.
Okay. Teacher, I'm sorry, I had a question. Yes, Alex. We only had to practice this exercise. This exercise, only a review. Only maybe 10 minutes. Only 10 minutes or less, only to review the adverbs of frequency. Okay, teacher. It's not the class, it's only for review. Okay. Ahí les dejo. Hola. Por si acaso sí. No lo tienen, ¿ok? Sí. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuatro ejercicios que él nos dio y luego pues. Igual allí se los pongo en el chat por si acaso lo perdieron en, cuando se unieron a este grupo. Ok, teacher. Muchas gracias. De nada. Estas opciones de poner de las preposiciones. Ajá. No son preposiciones, son frecuencias. Ajá, sí. Uh-huh. Pero aquí lo que no entendí yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no le entendí a él. Ahí por ejemplo, aquí. Ahí en los cuatro links, para ver la imagen, le aparece una línea. ¿Esa línea qué tanto representa? ¿Representa total? Sería always. ¿Representa cero? Sería never. O diferente de acuerdo a lo que están ahí. Ajá. ¿Y usted me escucha? Sí, creo que sí. Voy a escuchar. Sí. Bueno, iniciamos. Por si acaso no tienen o perdieron los links, ahí están también. Bueno, gracias, Picha. De nada. Hola. Vaya, iniciamos, Javier. Iniciamos con el primero. 4, el 2, 3 y 4. Ajá, ahora tiene que meterse en el primero. El primer link. Ok, ajá. Ahorita. ¿Está allí? Sí. Okay. Ya lo pude abrir. Le di, pero ahorita me dice que lo está cargando. Ah, pues cuando cargue. Ahorita ya, mami, sí. Dice ejercicio de adverbios, ¿verdad, hija? Sí, ese. Adverb of frequency. Adverbs and adjectives. Adverb mixed y home. Vamos a utilizar hice los días de la semana. No. Es que a mí no me... No. Sí, ¿verdad, hija? No. Son los adverbios que vimos ayer. Esto es lo que debe estar viendo. A mí me aparecen unas pelotitas. Entonces no hizo clic en el primero. Ay. ¿Regreso a dónde? Solo ciérrelo. Ahí en el chat, ahí aparecen los links. Ok, cierro aquí. Y así, a ti sí te parece así, como lo tengo allí. Sí. Ok. A mí sí. Uh-huh. Ahorita. Ya no logré, fíjese, quiero ver. No haga nada, le voy a hacer, voy a copiar y pegarle el que tiene que hacerle clic ahorita, para que no se vaya a confundir. Ok, gracias, teacher. Este último, el que acabo de mandar, es el que va a empezar con ese es. Después solo sigue el número, en los otros, ahí el 2, el 3 y el 4, pero ahorita este último que le di, que le mandé en el chat. El nuevo mensaje, teacher. El mismo me sale. ¿Cómo lo ves vos, Sara? ¿Lo ves diferente? Sí, teacher. Me aparecen unas pelotitas. Vaya, voy a abrir el otro. Es que tiene... Dice, a handwebs, O-R-G, exercise...
grammar, adverbio, si eso es adverbio, ¿verdad, teacher? Sí, adverbs. Sí, tiene que ser este. El último. Me aparece una bicicleta, ¿es esa? No, creo que la bicicleta es el número 2. Okay. El link 2, solo el último que está en el chat, ese, en ese le va a hacer clic. Ok, ahorita, teacher. El último. Ah. Ahorita. Me aparece adverbs of frequency. Wait a few seconds for question to learn or refresh. Okay. Uno de 8 me dice el mix y me aparece de la A a la D. Often, never, always, sometimes. ¿Ese es? Sometimes. Sí, es que solo es la palabra de los adverbios. Always, never, sometimes. Correcto. Sí, y, eso tengo, teacher. Sí, ese es, ese es. Van a ver ahí. En la varita va a decidir que, de qué frecuencia están hablando. Ok, teacher. Ok. Okay. Perfecto. Entonces la barrita según como lo vea sabiendo. Es cierto, acá está, tenés razón. Sí, ya me fijé en eso. Entonces, vaya. Aquí cómo sería como un... He always uses the computer, la segunda. Sería el, la... acá no sé si sería sometimes o sería often. Sometimes, often. ¿En cuál es? ¿Una segunda? En la de la niña. No, en la niña. Bueno, mira, aquí yo por lo que veo, dice sometimes, often sería, pienso yo. Often. Uh-huh. ¿Y usted qué piensa, Selena? Espéreme que yo no sé dónde ando metida ahorita. Estamos en el segundo link, en el tercer ejercicio. Sí, pero es que no sé. Sí, porque miren que la computadora, si se fijaron en la computadora. En la computadora estaba la barrita llena, entonces era... Jackie, ¿recibiste la invitación? Hola, teacher. No, o quizás, pero no la miré. Ajá, para entrar al grupo. Ay, que veo que estás asignado a un grupo, pero que no te habías metido. Ah, pero no me parece aceptar, teacher. Yo te mando a otro, no hay problema. Ahorita te Ok, gracias. De nada. Profe. Sí, 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 dígame. Aquí teníamos, ya terminamos estos 8. Okay. Teníamos el problema que sometimes es como 50%, por decirlo así. Tendría que estar por aquí la barra, se pondría, o se puede, digamos, como adecuar. Sí, no exactamente, sí. Tiene que ser 50%, por decirlo así. Exacto, es que no es un número exacto. Sometimes solo significa a veces, pero como todos los demás indican nunca, siempre y frecuente, el único que pudiera ser por esta barra, por esta zona, pudiera ser la palabra sometimes. Okay. Y eso es lo que, para eso lo estamos haciendo, para que entiendan de que no es un porcentaje exacto, sino que se utiliza de acuerdo a ese tipo de contexto, ¿sí? Entonces, que digamos en el caso de la semana, yo a veces voy al súper y puede ser solo una vez a la semana. Pero como son pocos días, con una vez ya es algo frecuente. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Ahí están Jackie también, no se les olvide que ahí Jackie está con ustedes también. Sí, solo las estaba escuchando, pero no las quería interrumpir. Ah, ok, ajá. Okay. Se acaba de unir al grupo. Sí, sí, les menciono, ajá. Les menciono porque creo que Jackie no tiene los links, por si se lo pueden copiar y mandar a ella. Ok. Sí, por favor, gracias. Basketball on Sunday. Saturday. De ahí... He, sometimes, yo creo que sería sí. Always en la de basketball.
en la... Está completa. La... For, en Saturdays. En la de abajo. No, sí, sí, está Saturday. Ajá, Saturday. Entonces sería, que me está preguntando, creo que sería often, creo que sería often. Often. Ajá. Often tendría que ser. He plays tennis on Tuesday. On Tuesday. Tennis aquí, Tuesday. Creo que ese sería sometimes. Tuesday. Tuesday, sometimes, sí, a veces. Saturday. En Saturday, never, ¿verdad? Football. Never. Never. Never say never, Diego. ¿Quién era de eso? Este? Ah, no me recuerdas el cantante. Thursday. Thursday. ¿Qué sería sometimes? ¿En cuál? ¿En Thursday? Sí, Thursday. Tennis, creo que sería often. Often es más que sometimes, ¿sí? ¿Vale? Ajá, es más que sometimes. Okay. He plays basketball on Monday. Monday, sería never, ¿verdad? Mm. Never. Friday. He play football on Fridays. Sometimes. Thursday. Tennis. He play football on Fridays. He play tennis on Tuesday. People play Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Okay. ¿Hay alguien con alguna pregunta, alguna duda sobre el orden o qué significa los diferentes adverbios de frecuencia? The adverbs of frequency. No, teacher. Okay. Perfecto. Como les había mencionado, no era la idea es para toda la clase, sino que repasar y reforzar lo que vimos ayer, que eran los adverbios de frecuencia. Solo para hacer el énfasis nuevamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esto no siempre nos dice la acción que hace la persona, pero nos dice qué tanto o qué tan frecuente lo hace. Por ejemplo, podemos decir, I watch TV. Yo entiendo, uno ve tele. I cook, yo cocino. Okay. Pero qué tan frecuente, y eso lo que queremos es para poder ir agregando más y más cada lección y cada nivel. Entonces, ¿qué significa? Ahora tenemos las personas, sabemos la diferencia entre primera, tercera persona, podemos hacer la oración simple. Ahora también ya aprendimos cómo podemos agregarle más información de la frecuencia. Después vamos a agregarle complementos. Por ejemplo, ya vimos los días de semana. Ah, entonces yo cocino tal día. O yo siempre cocino los domingos. O yo de vez en cuando salgo los sábados. Entonces, para eso estamos viendo esto, para ir agregando más. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema son lo que se llaman hobbies. Hobbies. ¿Alguien tiene una idea o vio el video antes de clase y sabe qué es hobbies? ¿Juegos? ¿Hobbies? Hobbies. Uh-huh. ¿Alguien tiene una idea? Tiempo.
Excelente, excelente, excelente. Eso es pasatiempos. ¿Ok? Son los hobbies. ¿Cuáles son los hobbies que ustedes tienen? Si no lo saben en inglés, díganlo en español. Play soccer. Play soccer. Excelente. Ok, Josué. Sara. Video games. Ah, Alex, video games. Play video games. Uh-huh. Study. Ay, te va a salir como Pinocchio, study, el hobby. Oíganla, oíganla. Ajá, ok. Study. ¿Qué más? ¿Qué más? Read, leer. Excelente, excelente. Read, read. ¿Alguien aquí va a polideportivo? ¿Va a hacer algunas cosas? O sea, ahorita no, ¿verdad? Pero antes. Ejercicio, exercise. Ah, excelente, excelente. Exercise. Lo físico. Sí, sí, sí. Exercise. Ajá, muy bien. Hay algunos que todavía tal vez están, no están seguros. Aquí hay algunas diferentes cosas que se pueden hacer, algunos deportes. No sé si hay alguno que conocen ahí o que hacen. Go swimming. Ah, ok, go swimming. Go swimming. ¿Nadie va con play volleyball? No. No. Ok. ¿Y basketball? Más o menos he visto algunas personas. ¿Play basketball? No. No. Ok. No somos de los deportes. Está bien. No importa. No hay problema. No hay problema. ¿Cuál es lo importante de esto? Ya le voy a tomar foto y lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Igual está en la plataforma. ¿Pero por qué? Lo estamos viendo. Porque hay diferencias entre play y go. ¿Y cuándo usamos la palabra play? Normalmente usamos la palabra play cuando la actividad requiere una pelota. Si se fijan ahí, todos los que requieren pelotas es play. Que requiere eso. El play golf, play soccer, play football. Pero no requiere pelota. Go. Go hiking. Go bike riding. Go swimming. Go skating. Go ice skating, go skiing, porque no requiere ese, una pelota, un objeto de así. Play basketball. Okay. ¿Está bien la diferencia cuando usamos play y cuando usamos go para las actividades? Sí. Yes. Ok, excelente. Esos son para deportes específicamente, pero yo escuché un par de compañeros allí mencionar read, que con read no usamos play ni go porque ya es una acción en sí. No es una cosa. Por ejemplo, baseball es una cosa, un sustantivo. Tennis es una cosa, un sustantivo. Entonces necesitamos la acción. Pero read no es un sustantivo, es la acción. Ya no necesita que la acompañemos con algo. ¿Está bien eso? Yes. 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 Ok. Excelente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a practicar y ver, antes de que veamos los ejercicios que están ahí, vamos a hacer 4 links y vamos a ver cuáles deportes se pueden. Si no se pueden los deportes, no se preocupe. La idea es solo para ir viendo, expandiendo nuestro vocabulario. Ok. ¿Todos recibieron los 4 links? Estos son diferentes a los que mandé al principio de la clase. Estos son para deportes, para actividades. ¿Ya recibieron esos 4? Sí. Yes, teacher. Perfect. Yes. Perfect. Ok. Similar, vamos a trabajar en los grupos. Vamos a hacer diferentes grupos para que estemos ahí con nuevos compañeros y a practicar. You ready? Yes. Excellent. Okay. Javier, Sara, ¿todo bien?
Sara, ¿te pudiste unir? Teacher, no hay nadie conmigo. Ahí está Sara. ¿Sara? Elena, sí, teacher. Sí. Ay, que Selena dice que no hay nadie, ya, las dos calladitas. No la veía. Yo no la miro a usted, cariño. Ya ve. Comencemos. Yo ya había comenzado. Vaya, tenemos el primer. Ah, ok. Swimming, ¿verdad? Va, dice hobbies. De estos, porque dice hobbies, ahí quiero ver, está dancing, no dancing, swimming. Ajá, según la caricatura, según el dibujito. Swimming, vean. Ajá, correcto. Sí. Va. Vamos al segundo. Vaya, ¿y cuál sería? Dice cycling, no sé cómo sería cycle, no recuerdo. Ajá, cycling. Cycling. Sí, por eso se llama ciclovía. Por ajá, cycling. Play tenis. Tenis. No, arriba, la C. Play tenis. Sería reading. Ya le entendió. Seleccionar cuatro hobbies. Yes. Okay. Let's see. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es eso que están haciendo? Perdón, disculpe. Ya tiene los links. No. Ah, pues tienes que tener los links y ahí entrar para resolver los ejercicios. Como los que envió hace rato. Los que sí. Acabo de mandar. Los que acabo de mandar. No. Es que los están en el chat, ¿verdad? Los que estaban, los que eran los primeros, eran para repasar lo de ayer, los adverbios de frecuencia. Y los que mandé ahorita eran los nuevos para practicar la lección de este día, que son los hobbies o los pasatiempos. Ok, y eso lo mandó el chat, ¿verdad, coach? Sí, pero creo que como te pasaste aquí, borraste el chat anterior. Pero aquí te lo estoy mandando nuevamente. Ok, gracias, coach. De nada. Ahorita. Bueno. Van a empezar en orden, ¿verdad? El número uno, dos, porque el número uno... Yo ya terminé el número uno. Ok. Lo mejor es si uno de ustedes puede compartir la pantalla y ahí lo van practicando juntos, porque la idea es de poder hablar y decirlo. Sí. Yo... Riding a bike, walking, sería el último. Por eso están los colorcitos ahí. Ajá. Literal D. En la número 10. Sí, la 10. A ver, esto sería sailing, pero no sé qué significa sailing. Pero los demás no puede ser, así que ajá, tiene que ser eso.
Que estás navegando. Excellent. Ah. Otras palabras. Ok. Playing chess. Sería eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Es playing basketball. Ah, sí. Voy a pasar para el otro link. Bueno. No. No, no me cargan. Espera, aquí por su internet, quizá. Quizás por el inter. No sé si los pueden poner ustedes. Espérame, ahorita me cargo. El de los hobbies, ¿verdad? Si quieren, sí. Les ayudo. Veo que están teniendo un poquito de dificultad. Comparto mi pantalla con ustedes si desean. O no sé si. Sí, ok. Sí. Ok. Vamos a ver, porque ya veo que todavía siguen tratando el primero, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, entonces vamos a ir en orden. Josué, Francis, Francisco y Brenda. Josué, ¿qué es esto? Mm-hmm. Swimming. Ok, swimming. Good. Cycling. Cycling, ok. Good. Playing tennis. Okay. Playing tennis. Walking. Walking. Okay. Walking. Reading a book. Okay, good. Reading a book. Reading. Muy, muy bien, se pronuncia, pero se, no es el reading de la B, es el A, se dice writing. Writing. Uh-huh. Writing. Writing. Uh-huh. Writing. Dancing. Dancing. Uh-huh. Good. Taking. Taking photos. Okay, good. Taking photos. Good. Taking photos. Drumming. La, ¿qué letra? La D. Drawing. Drawing. Exacto. Muy bien. Drawing. Por eso ven los lápices de colores, por dibujar. Uh-huh. Drawing. Painting. Okay, painting. Very good. Very nice. Sería going to the cinema. Going to the cinema. Okay, good. Watch TV. Mm-hmm. Watching TV. Listening to music. Mm-hmm. Nice. ¿Y el último? Este sería nice. Listening, ¿verdad? El anterior. Playful. Este. Este es. La pronunciación sería listening. Correcto. Listening. Listening to music. Mm-hmm. Ok, gracias. Playing football. Playing football. Hey, ok. Perfecto. Ok. Los dejo porque para que hagan el número 2 y voy a ir a los otros grupos. ¿Ok? Ok. All right. Okay. Excellent. Thank you, coach. You're welcome. Ahí sería, quiero ver. Arriba, abajo está. With surfing. Uh-huh. Surf. Surf, exacto. Ese creo que sería como... Ya le carga el. Por eso le digo, la primera sería always. Y la segunda sería
¿Cuál le dije? Me dijo yo often ate bananas. Ajá, sí, vaya, ya vio, esa le está cuenta. La otra parte me parece basketball. ¿Con qué frecuencia juego basketball? No, ¿con qué frecuencia juega ella? Ajá, basketball. Pero mire, fíjese en la barrita ahí que no tiene nada. No tiene nada. Entonces, ajá, entonces nunca, ¿cuál sería? Never. Ajá, nunca, sí, cabal, así es. Ahora. La otra me aparece unas. Y Skyrim, el que estaba al final. Es lo que pusimos aquí arriba, en aquí. Ajá, ajá. Uh-huh. Ok, bueno. Pongámosle diving porque lo otro, windsurfing, le pusimos al como patino. Bueno, ese. Bueno, pongámosle. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ese? ¿Y ese dibujo qué? Okay. Any questions? No. ¿Todos están bien con todos los hobbies? Yeah, teacher, everything is clear. Excellent. Okay. Oh, teacher, ya me acordé, quería preguntarle algo. ¿Sí? El hobby, espérame, painting. No sé qué significa. Painting. Painting es dibujar. Y el otro drawing. Painting, perdón, painting, pintando, así como con brocha. Ajá. Y drawing es con lápiz o lapicero, dibujando. ¿Alguna otra pregunta? Roller blending, ¿qué significaba? ¿El cual, Janet? Roller blading. Ajá. Roller blading es patinando. Y sky, no sé qué. Esquiar. Ah, es que. Ah, ok. Uh-huh. Va. Gracias. De nada. Ok. ¿Por qué vimos todas esas cosas con los deportes? Porque ahora necesitamos hacer preguntas con diferentes formas de WH. ¿Y cuáles son los WH? Era el what, el who, el where, how often, when y what time. Antes de que veamos eso, tenemos que estar claro qué significa cada una de esas palabras, porque esa palabra es lo que nos están preguntando. Cuando decimos, por ejemplo, la número uno, what sports? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué deporte? Excelente, ¿qué deporte? Si cuando preguntan who, ¿qué están preguntando? ¿Quién? ¿Quién? Excelente. Cuando decimos who, o con quién. Por eso ven que al final está la letra en negrita, el with, ese es con. Ese es el con y el who, ¿quién? Solo que va separado en inglés. Uh-huh. ¿El where? ¿Qué era el where? ¿Dónde? Perfecto, excelente. How often? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Excelente. El que era el when? ¿Cuándo? Y cuando practica, exacto, que es diferente al último, what time. What time es? ¿Qué hora? ¿A qué horas? No qué día. Uh-huh. When nos indica el día, what time nos indica la hora. Por eso decimos, when is your birthday? No, what is your birthday? ¿Verdad? Okay. Ahora podemos ver que todas las respuestas son simple present porque es lo que cuando uno lo hace parte de la rutina. ¿Y por qué parte de la rutina? Porque puede ser una vez al año, puede ser aquí como en este
twice a week, dos veces a la semana, o puede ser once a week, una vez a la semana. Entonces puede ser a una hora específica, pero ya vamos expandiendo un poquito más. Entonces ya puede entender cómo vamos expandiendo nuestra conversación. Que no solo, hey, ¿qué tal? ¿Qué te gusta? ¿Cuál comida? Sino que ahora podemos ver, ah, what sports do you play? Oh, really? Me too. Oh, si lo haces. Si no lo haces, ah, continuamos. Who do you play? Si Verónica me dice, que ella juega volleyball, le voy a decir, ah, who do you play volleyball with? Pero si ella me dice, go swimming, no le voy a decir, who do you play go swimming? Voy a decir, who do you go swimming with? ¿Verdad? De acuerdo a lo que acabamos de ver en el anterior, que algunas palabras son con play y otras son con go. ¿Cuál era la diferencia? Si nos acordamos, play son con pelotas. Con pelotas. Uh-huh. Y go sin pelotas. Normalmente la actividad sin go son sin pelotas. Uh-huh. Y podemos ver, así va y continuamos la conversación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? A practicar, a hablar, a hacer una conversación con nuestro compañero. Hey, hello Karen, how are you? Ah, good, you and you. Ah, excelente. No queremos ir olvidándonos lo que ya practicamos, lo que aprendimos. Podemos empezar una conversación. Puedo empezar hablando de la comida, puedo empezar hablando de lo que hace y después vamos a los deportes. Pero lo importante es que estas preguntas, que son las de hoy, las practiquemos, incluyendo vocabulario que es de hoy, que ya lo vimos en los links, ¿okay? Que eran los de los jugar o los deportes. ¿Okay? ¿Ya listos para lo que vamos a hacer en el grupo? ¿Alguien necesita? ¿Alguien necesita un ejemplo o todos está bien? Porque ahorita podemos hacer un ejemplo si no está claro para alguien. Sí, hagamos el ejemplo, teacher. Ok, perfecto. Okay. Vamos a hacer un ejemplo. Necesito que alguien sea el voluntario conmigo. Eso, me gusta, que nadie tenga miedo. Uh-huh. I can help you, teacher. Okay, Alex. Okay. The question or the answers, Alex? Las dos, teacher. Okay. How often do you watch TV? I always watch TV with my family. Okay. Okay. It's an example. I don't know if it's correct. The example is correct, Alex. But okay. let's go in order. Let's begin in order. What sports? Okay. What sports do you play? I play uh-huh. soccer. Sometimes I play basketball. Oh, basketball, Alex. Who do you yeah. play basketball with? With my brother. Oh, your brother. Oh. Yeah, my brother. Where do you play? He likes to play basketball. Yes. Where does he like to play basketball? In my colonia, I don't know what is a neighborhood. Neighborhood. In my neighborhood. Teacher. Oh, and how often do you play? How often do you practice? Once or twice a week. Oh, when do you practice? When my brother finished to work. Okay, and what time? At 5 p.m. ¿Ya vieron? Ahí vamos una conversación de deportes, de frecuencias, de actividades, de con quién. ¿Y cómo iba yo haciendo las preguntas? De acuerdo a lo que Alex me iba contestando en las de él. Si él me decía béisbol, yo hubiera preguntado béisbol, pero él me dijo basketball, entonces tenía que decir basketball. Si Alex me hubiera dicho, play video games, ¿qué me tocaría preguntarle a Alex? Play video games. Excelente. Uf, alguien que no tuvo miedo. Excelente. Ok, play video games. Ajá. ¿Entendieron cómo hicimos? ¿Cuál es, donde usted había puesto los ejemplos, ¿cuál uh-huh. sería la sección? Disculpe. Ah, perfecto. Está en el WhatsApp, pero igual para los que están viéndolo en la compu, esta es la 5.3. Lo que eran el vocabulario, lo que era solo el vocabulario de deportes era el 5.1. El deporte de 5.1
el link de 5.1 era los deportes. El 5.3 es ya preguntando sobre esos deportes y actividades. Okay, teacher. Okay. You're welcome. Okay. Entonces, vamos a hacer los grupos. Creo que hoy sí ya entendemos, ¿verdad? Eso, estamos haciendo conversaciones. Ya no es de solo una respuesta, sino que tengo que escuchar para que dependiendo de lo que me dicen, yo tengo que contestar. Dependiendo de lo que yo contesto, ellos me van a preguntar adicionalmente y así. No solo es voy leyendo la lista, porque ahora tengo que ir yo modificándolo de acuerdo a lo que me van dando. Ready? Yes, teacher. Excellent. Okay. Let's go. Hola, Jackie. Hola, hola. Vaya, vamos a empezar a practicar, Jackie. Ok. Vaya, tenemos... ¿Yo le pregunto, usted responde o usted me responde? Sí, como sea. Vaya. Uh-huh. Ajá, si quiere preguntar. What sport do you play? I play volleyball and swimming. Jackie. El play volleyball lo dijiste correcto, pero vimos que swim. Go swimming. Eso, eso. Good, good. Que en realidad a mí no me gusta ningún deporte. Pero solo por la pregunta, ¿va? Porque si no sería más difícil. Entonces, I play basketball. Sí. Ah, va. Entonces sería normal la pregunta. Will you play basketball with? Casi, Cristina. Solo que al principio no, la pronunciación es who. Ah, who. Casi como que se fuera búho. Pero más suave. Okay. Ok, teacher, gracias. De nada. ¿A dónde? Ajá. Dice, I play soccer in Ciudad Real. Ok. How often do you practice? Ay, quiero ver. Sería ahí. Hay often, sí, a veces sería often a veces, ¿no? No. Sí. ¿No? No. Sería. ¿Cuál sería, Francisco? Sería, permítame. A veces dijo, ¿verdad, Brenda? Sí. Sería how sometimes. Correcto. Sometimes. Sometimes. Oh. El often es normalmente o frecuentemente. Ahí tú sería, ¿verdad? Ajá. Gymnastic. Porque otra forma. ¿Otra forma de qué, Janet? Ah, es que, por ejemplo, mi compañera me dice que ella hace gimnasia. Entonces, yo le digo que podría ser la respuesta de ella podría ser I do gymnastic, pero no sabemos si es así. Sí, ese es para gimnasia, es I do, exacto, I do gymnastics. Teacher, y si fuera, digamos, como ejercicio de cardio o levantar pesas o hacer con peso, ¿cómo sería?
Sí, es con do. Para todo eso de físico es do. I do exercise, I do weightlifting, I do cardio, I do gymnastics. Con eso son do. Uh-huh. Ah, okay. Esa era mi duda. Uh-huh. Está bien, do. Okay. ¿Hace gimnasia, Karen? Hago cardio y con pesas también. Uh-huh. Ah, ruda, okay. Good. Okay. At la cancha. Ajá. At in the park. En el parque. Uh-huh. Uh-huh. At in the park. Ajá. Uh-huh. How uh-huh. often do you practice? ¿Con qué frecuencia usted lo practica? Uh-huh. We play always. Practice. Practice. Uh-huh. Always. Always. Ah, o always. O siempre. Bueno, ajá, me lo dijo como que siempre, pero como no quería, vea. Uh-huh. Pero okay. Sí les entendí, pero estructuralmente no era correcto. ¿Dónde va a ir el adverbio? Antes de la frecuencia. Antes del verbo. Ajá. Entonces, ¿cómo sería con esa? Con el always. El always. Porque dijo siempre practico. Ajá. ¿Cómo sería? Sería we practice. Always. No. Antes del verbo. Antes del verbo. Ah, okay. We practice. No. Antes del. Porque practice es una acción. Ajá. Ah, entonces we. Ay, no sé, teacher. Casi. Que sería we always practice. Acuérdense que lo que estamos viendo ahí. We sometimes, I always, I never, o sea, lo que sea, inmediatamente después de que digan la persona, vas a decir la frecuencia. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, ajá. Y siempre lo haces. Y si nosotros lo decimos al revés, no nos damos a entender. Sí, pero es igual que yo hablo español. Si digo yo como siempre, o yo siempre como. Ajá. O sea, sí me entienden, pero uno es correcto y el otro no. Ah, okay. Entonces, we always practice. Ajá. We always practice. Ajá. Okay. When do you do practice? When do you practice? Teacher, yo tenía una pregunta. ¿Cómo se dice polideportivo en inglés? Normalmente sería sports club o a leisure club. Ah. Uh-huh. Okay. A veces, dependiendo si son privados o públicos, se llaman centros. Por ejemplo, centro deportivo. Entonces, ahí es sports center. Ah, okay. Uh-huh. Bueno, gracias, Ticha. De nada. Pero, ¿ver? ¿Sí? Tengo una pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, estábamos hablando con mi compañera. En la segunda, ella fue la que dijo I do, que ella hacía gimnasia. ¿Ah? En una pregunta que está en la plataforma es How do you play baseball with? En mi caso, la pregunta es si yo podría decir How do you do exercise with. Ok, muy bien, te entendí, pero no sería el how, sería who. Who do you? Who. Ajá. Por ejemplo, dijiste que ella. Se puede repetir dos veces. Who do you do? No. Who es que do you do? No. Ajá.
who do you y la acción. Ah, ya no el do. No, dos veces do, ¿cuál, no. ¿Cuál, o sea, querés decirlo para gimnasia, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces sería dos veces do. Uno sería el tiempo y el otro sería la acción. Porque acuérdense que el auxiliar no es una acción, solo indica el presente. Entonces sí se podría decirme, who do you do exercise, también dijo ella. Correcto, sería who do you do exercise with. Ah, sí se podría. Sí, o como porque en el caso de gimnasia, who do you do gymnastics with. Ah, ok. Es que se tenía la duda porque estamos hablando que era el auxiliar, pero se podría usar dos veces porque también es como parte del verbo, sí, por decirlo así. Exacto, porque la estructura va a llevar do. Ahí ya depende la acción, si es go, play o cualquier otra acción. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Como pueden ver, ya creo que ya muchos van viendo de que ya las clases ya van hablando más, teniendo ponerlo. Ya prepárense que la otra semana, bueno, ya estamos viendo las 5, la otra semana van a ver los últimos días que no van a tener plataforma y va a ser lo que puede hablar sin tener que leer, sin ver, sino que lo que se le ha ido quedando. Así que no tengan temor, pasen buen fin de semana y nos vemos la otra semana para practicar. Ahí está. Ok. Good night, teacher. Good night.